Produbanco, en pro de ti, presenta el noticiero de negocios más importante del país, Ecos Today. Hoy es miércoles 21 de diciembre. El fin de semana se celebra Navidad. Por este motivo, repasamos algunos datos del presupuesto que designan los ecuatorianos para la compra de regalos. Un estudio de Ipsos mostró que, en promedio, asignan $24 por presente. En cuanto a la distribución por género, como media, las mujeres pagan $22 y los hombres $4 más. Banco Guayaquil recibió el reconocimiento Sello Empresa Segura, distintivo que se otorga a las empresas con cero tolerancia a la violencia y discriminación contra las mujeres. El compromiso de la institución financiera con la equidad de género es permanente y en este sentido promueven y empoderan el talento y liderazgo femenino. Así seguirá impulsando prácticas laborales justas, una cultura laboral que garantice siempre la equidad y un ambiente de trabajo seguro. América Latina contará en 2023 con la oportunidad de recuperar parte del terreno perdido en las últimas décadas como destino de inversión extranjera y actor global de peso, a juicio del informe anual de perspectivas elaborado por Canning House. Según el documento, la transición energética jugará un papel importante, ya que el 58% de las reservas identificadas en el mundo de litio, metal fundamental para las baterías, se halla en la región, así como el 41% del cobre, 24% del níquel o 39% de plata. La Clínica de Lesiones Deportivas es la única en Ecuador con certificación en rehabilitación física robótica. Esta tecnología cambió el juego, al punto que equipos como Brasil, Inglaterra o ligas como la UEFA, NFL, NBA la han acoplado a sus protocolos. Así, en el 2022, la clínica ha atendido a sus pacientes con más de 7.500 sesiones de fisioterapia robótica, por lo que ha evitado al menos 750 cirugías innecesarias. Por este motivo, desde el 26 de diciembre abre sus puertas en su nueva sucursal en Cumbayá. La tasa anual de interés pasiva que pagan las entidades financieras a sus ahorristas alcanzó un promedio de 6,35% en diciembre de 2022, el nivel más alto desde agosto y septiembre de 2020. Desde enero de este año, la tasa ha aumentado cerca de 0,8 puntos porcentuales e implica que las entidades financieras busquen levantar más recursos desde sus clientes, dados los altos costos de financiamiento en el exterior. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por Produbanco, en pro de ti.